Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. En la versión número 19 del Encuentro Nacional y en la versión número 13 del Internacional de Semilleros de la Investigación, realizada en Cúcuta en el año 2016, la Red Colombiana de Semilleros de Investigación dio a conocer los proyectos avalados para participar en las ferias internacionales en el año 2017, esto generando buenas noticias para el municipio y para la Unidad Central del Valle, pues el semillero de lingüística aplicada al programa de lenguas extranjeras con énfasis en inglés fue incluido. Ese semillero ha participado en diferentes eventos académicos como en el Simposio de Investigación en Lengua Extranjera en la Universidad Surcolombiana, en el Encuentro Departamental de Semillero de Investigación Red Colsi, en el Encuentro Nacional y en el Encuentro Internacional de Semillero de Investigación, donde en este se ocupó los primeros lugares obteniendo el aval internacional que lo hace acreedor de un cupo para participar en el MOSIN que se llevará a cabo en Brasil. Felicidades a ese semillero que seguramente dejará el nombre de la UCEBA en alto a nivel internacional. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.